Mira a ese renacua, observando una camioneta de $80,000 como si tuviera para pagar. ¿Y cuándo aprenderás a tratar bien a los clientes? Mira, así no tenga para pagarlo, lo único que merece es respeto. ¿O acaso te gustaría que te traten así? Ay, por favor, no compares, ¿sí? Mírame a mí y mírala a ella. Esa rata y yo tenemos realidades muy distintas. Mejor porque no vas y le dices el precio para que se vaya de una vez. Buen día, ¿qué tal? Uy. ¿Cómo está? Me llamo Antonio. ¿Desea información sobre algún vehículo? Buen día, joven. Sí, claro que sí. ¿Sabe? Me gusta mucho este auto. Quisiera verlo por dentro. ¿Usted cree que me pueda ayudar, por favor? Como verá, no alcanzo a ver. No se preocupe, señora. Y claro que puede verlo. Por cierto, usted tiene un muy buen gusto, ¿ah? Permítame un momento que voy por las llaves, ¿sí? Gracias. Listo, permiso. Hey, no me digas que vas a probar ese auto con ese renacuajo y con esos piecitos. Mira, yo trataré a todos por igual, con respeto. Espero que algún día tú también hagas lo mismo. Ya no falta nada para que yo sea gerenta de esta empresa y lo primero que voy a hacer es votarte. Así que ve disfrutando tus últimos días. Permítame, por favor. Acá está. Yo le ayudo. Ahí está, mire, tiene 188 caballos de fuerza. Además, tiene 6 velocidades. ¡Wow! ¡Está hermoso! Hola. Aquella camioneta negra es de último modelo, ¿cierto? Buenos días, señorita. Así es. Esa camioneta va de 0 a 100 kilómetros en 9 segundos. Es muy lujosa. La quiero. Quiero que todos me aprecien conduciendo ese auto. ¡Excelente elección! Vamos para mostrársela. No es necesario. Vamos directo a firmar los documentos para la compra. Perfecto. Déjame hacer una llamada. ¿Verdad que sí? Perdón. Disculpe un momento. Ya regreso. Aló, Lucía. Deja de perder el tiempo con ese renacuajo y dile a la duendecilla que la camioneta ya está vendida. Está bien. Muy bien, vamos a hacer esos papeles. Yo quiero que todos me vean conduciendo ese auto. Por supuesto que sí. Esa camioneta ha sido diseñada para personas como usted. Señora, lamento decirle que este coche acaba de ser vendido. Qué lástima, me hubiera gustado mucho. Sí, yo sé, de verdad, cuánto lo siento. Justo me llamó mi compañera, bueno, mi futura gerenta, me confirmó la venta. Sin embargo, hay otros modelos que les puede gustar. ¿Quiere verlos? Ya, bueno, está bien. A ver. Mire, hay uno rojo que es asombroso. Venga, por favor, yo le ayudo. Yo le ayudo. Por aquí, por favor, adelante. Listo. Muy bien. El banco rechazó la operación. Pero supongo que eso no es problema para usted, ¿verdad? Porque nos puede pagar los $80,000 en efectivo. Lo que pasa es que yo no tengo tanto dinero. Siempre saco las cosas a crédito. Ay, qué pena, la verdad. Lamento que hayan rechazado la tarjeta de crédito. Y lamento que haya perdido su tiempo. Cómprame. Puede ser posible que me hagan perder el tiempo.
Si le interesó alguno, piénselo. Recuerda que tiene facilidad de financiamiento y eso podría convenirle. Está bien, joven. Claro. Un momento, por favor. ¿Qué tal la venta? ¿Todo bien? Bueno, no. La verdad es que le negaron el crédito en el banco a la señora y se le canceló la venta. Esa mujer debía mucho dinero. Wow. En verdad lo siento mucho. Pero mira, no te preocupes. Estoy seguro que mañana va a ser un mejor día. Vas a ver que ese auto se va a vender sí o sí. Disculpe, me pareció oír que el auto no se vendió. Así es, señora. La venta lamentablemente se cayó. Entonces, ¿aún me lo puedo llevar? ¿Tú? ¿Comprar la camioneta tú? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Mira, si quieres puedes irte a tomar unas cuantas fotos con la camioneta para que presumas lo que no puedes comprar y luego te largas de aquí. A ver, señorita, yo no estoy bromeando cuando digo que quiero comprar el auto. ¿Tú crees que el banco te va a dar el crédito? ¿Crédito? ¿Pero quién está hablando de crédito, señorita? Tengo suficiente dinero en mi cuenta como para hacer la transferencia en ese mismo instante. Ahora entiendo. Es por mi vestimenta y mi apariencia, ¿verdad? Justamente me he visto así para observar la actitud de las personas y saber quiénes realmente no me quieren por mi dinero. ¿Sabes, Antonio? Yo conozco al dueño de esta empresa. Él y yo somos muy buenos amigos. Le diré que tú eres la persona indicada para el puesto de gerente. Muchas gracias, señora. Y en cuanto a ti, también le hablaré de usted. Bueno, ¿le parece si empezamos con el proceso de compra? Claro que sí, joven. ¿Vamos? Por aquí, por favor. Ahorita le alcanzo, ¿sí? ¿Cómo decía esa frase? No juzgues a un libro por su portada. Permiso. ¡Uy! Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.